Hola otra vez, gracias por volver a los streamings de Hashtag. Yo me quedo en casa GDG. Técnicamente este ya es el número 13 porque lo hemos dividido en dos y vamos a continuar con esta sesión especial sobre TensorFlow. Gracias por estar ahí y si queréis hablar con nosotros, proponernos temas, proponernos speakers, tenemos un montón de enlaces donde podéis contactar con nosotros. ¿Cuáles son, Mario? Os recuerdo que los enlaces son en Facebook, en GitHub, incluso en Instagram, GDG Spain, y en Twitter, GDG-es. Y por supuesto, tenemos nuestro blog.gdg.es. Y con esto doy paso a Andreu. Buenas tardes, Andreu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenas Muy tardes, bien. Orestes. Saludos a todos y a todas. Yo hablaré de nuestro libro y comentaros también que lo hemos empezado a anunciar ahí por las redes, de que el próximo 1 de mayo haremos nuestro, como va el tema de números, el podcast número 11 ya, del podcast de GDG Spain, en el cual tendremos a dos temas muy candentes en este momento respecto a cómo comunidades y educación han pasado o están intentando pasar de las actividades presenciales a las actividades online. Y contaremos con el grupo de Ladies.UX y nuestra compañera y amiga Laura Morillo, que nos ayudará a entender cómo su comunidad ha intentado traspasar de un sitio a otro, o sea, de la realidad al online. Y también contaremos con Juanjo Martín del IES Ciudad de Haro, de cerca de La Rioja, en Logroño, en Haro, que nos explica también desde su punto de vista como director de un instituto cómo están luchando contra haber tenido más o menos preparado para poder pasarlo online y la realidad dura que tiene estos días. Esto será el próximo 1 de mayo a las 19 horas por la tarde, que lo anunciaremos adecuadamente. Y no mucho más con esto, voy a hacer así un pase, plum, se lo paso a Moi, que lo tenemos aquí con nosotros, que es el organizador de este evento realmente. Nosotros solo somos los comparsas técnicos, que diría alguien, y Moi es quien ha organizado esto desde GDG Colombia. Moi, todo para ti, la presentación. Muchas gracias a todos, sobre todo por vuestra ayuda para poder organizar esto y ponerlo online. Y bueno, seguimos con la segunda charla de este webinar que estamos organizando desde Cloud Madrid sobre TensorFlow, TPUs y Cloud ML Vision. Y ahora tenemos a un súper experto, a Rafa Sánchez desde Google. Es un experto en Machine Learning e inteligencia artificial y nos va a contar cómo podemos construir nuestros modelos y transformarlos para poder usarlos en la Cloud Vision Edge de Google y cómo podemos trabajar con todo esto del Edge Computing. Así que os dejo ya con él, que es lo interesante de verdad aquí. Así que muchísimas gracias, Rafa, y a la charla. Muy bien, gracias Moisés por la introducción y muchas gracias al GDG por la invitación a la charla de hoy. Voy a compartir mi pantalla para que me veáis la presentación. Espero que me veáis bien. A ver, me presento. Mi nombre es Rafael Sánchez, soy especialista de Machine Learning en Google Cloud. Llevo trabajando en Google Rafa, casi no 7 años. vemos tu pantalla, perdona. ¿No la veis? Estás compartiendo pantalla, ¿verdad? Perdona. Lo siento, Correcto, todavía un no sé qué imaginar. momentito. Vale. ¿Ahora la veis? Ahora sí. Perfecto. Vale. Eso Bueno, es. pues me presento de nuevo, Rafael Sánchez, soy especialista de Machine Learning en Google Cloud. Llevo casi 7 años, trabajo en Madrid, en las oficinas de Madrid. Y en mi trabajo, pues lo que hago es ayudar a las empresas en su transformación digital, principalmente tratando de introducir Machine Learning en su proceso de negocio. La charla de hoy, la que voy a dar, va a girar en torno a TensorFlow Lite. Voy a explicar en qué consiste este framework de Machine Learning, principalmente usado para inferencia en dispositivos móviles y en dispositivos pequeños. Y luego voy a hacer una demo de la STPU, que Almo os ha contado justo en la charla de antes, y también en combinación con un servicio en nube que tiene Google, que es el AutoML Vision. Entonces, ese va a ser un poco el contenido de la charla de hoy. Recomiendo que veáis primero la charla de Almo, porque él ya ha hablado sobre unos conceptos, sobre, por ejemplo, la arquitectura de la TPU Edge bueno, y cómo funciona a nivel hardware. Ha hablado de conceptos como, por ejemplo, la compilación y otra serie de cosas que yo ya pues, voy a cubrir muy, muy, muy por encima. Entonces, vamos a empezar con TensorFlow Lite. ¿Qué es TensorFlow Lite? TensorFlow Lite es un framework para ejecutar modelos para realizar inferencia con modelos de machine learning sobre dispositivos finales, por ejemplo, dispositivos móviles o dispositivos pequeños. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que tiene TensorFlow Lite? Básicamente tiene dos elementos: es un conversor y un intérprete. Un conversor son una serie de utilidades que básicamente lo que hacen es realizar unas funciones de optimización
sobre el modelo de TensorFlow original, como por ejemplo la cuantización y otra serie de optimizaciones, como por ejemplo la eliminación de nodos, ¿no? Un pruning de nodos que puede hacer también para optimizar ese modelo. Y luego también tiene un intérprete. Ese intérprete básicamente son un conjunto de librerías que se ejecutan dentro de los dispositivos móviles como Android o dispositivos pequeños, como por ejemplo pues, la Coral Edge CPU o incluso microcontroladores. TensorFlow Lite tiene una serie de APIs que están disponibles en varios lenguajes, incluyendo Java, JavaScript. TensorFlow Lite está disponible también en JavaScript, Objective-C, C++ y Python. Utiliza un modelo eficiente de formato, que ahora comentaré un poco más, que se denomina FlatBuffer, y tiene también la capacidad de delegar a hardware determinadas operaciones dentro del grafo de TensorFlow. Entonces, si el dispositivo final pues, tiene optimizadores hardware, como puede ser TPUs, GPUs, o incluso procesadores de señal dentro de un móvil, por ejemplo, pues también los puede utilizar. Quiero resaltar que TensorFlow Lite es un framework para inferencia, no realiza entrenamiento. El entrenamiento lo he hecho yo previamente con TensorFlow y una vez que tengo el modelo entrenado, pues realizo las optimizaciones, uso el conversor y convierto ese modelo. Y cuando se use en el dispositivo final, se va a utilizar para inferencia. Es decir, TensorFlow Lite no maneja conceptos como, por ejemplo, el backpropagation, o no maneja conceptos como pues, el cálculo de los gradientes, es decir, este tipo de actividades no las realiza TensorFlow Lite. Esto forma parte de TensorFlow cuando yo entreno el modelo, que luego lo voy a utilizar en el dispositivo una vez lo he convertido con TensorFlow Lite. Algunos casos de uso, casos de ejemplo en dispositivos móviles. Aquí veis, por ejemplo, una aplicación que lo que hace básicamente es detectar diferentes elementos de la cara, como puede ser pues, los ojos o donde tengo la cabeza, para luego poner en forma de realidad aumentada pues, una serie de elementos encima, pues un sombrero, unas gafas o lo que sea, ¿no? Entonces, este tipo de modelos, por ejemplo, pues se ejecuta directamente en el móvil y como veis, pues un parámetro relevante aquí es la latencia. Este tipo de modelos se tiene que ejecutar de manera rápida, ¿no? La latencia, según qué aplicación, es fundamental. Y bueno, pues los modelos que se despliegan en TensorFlow Lite pues tienen que tener una baja latencia típicamente. Otro ejemplo es la detección de la pose, ¿no? En esta aplicación, por ejemplo, pues compara el baile de pues, una profesora con el que realiza el niño. Si el niño lo está realizando bien, pues tendrá una puntuación mayor y la comparativa se realiza pues evaluando la pose de cada uno de los dos y esto de nuevo se realiza en tiempo real, con lo cual pues la latencia es un elemento importante. En el móvil existen otras aplicaciones que actualmente utilizan TensorFlow Lite de uso más masivo, Google Fotos o la aplicación de Translate o incluso el teclado de Google utilizan TensorFlow Lite y se estima que TensorFlow Lite está bastante introducido ya en modelos a escala dentro de los móviles. Se estima que aproximadamente hasta 3.000 millones de usuarios, 3.000 millones de dispositivos pueden estar utilizando TensorFlow Lite. Y bueno, si tenemos en cuenta que puede haber entre 1.500 y 2.000 millones de dispositivos Android, más que también los dispositivos iOS pueden utilizar TensorFlow Lite, más que se utilicen microcontroladores y otros dispositivos finales, pues sí que es razonable pensar que probablemente pues, ese número de 3.000 millones bueno, pues no está del todo alejado. ¿Dónde se instala? ¿Dónde se normalmente pues, se opera TensorFlow Lite? Básicamente en dispositivos con algún tipo de restricción, dispositivos con restricciones. Dispositivos que bueno, pueden tener alguna capacidad limitada de computación, no tanto los móviles de hoy día, porque cualquier móvil más o menos avanzado pues, se puede soportar entre 4 cores, 8 cores y la verdad son muy potentes, pero bueno, también esto va a dispositivos más pequeños. Pero pueden tener otras restricciones, como por ejemplo restricciones de alimentación, batería, cuando no hay conexión a red. Almacenamiento también limitado, pues cuando existen estas restricciones, pues TensorFlow Lite es un escenario que puede encajar. Los objetivos que persigue TensorFlow Lite básicamente es reducir el tamaño del modelo, ser utilizado en aplicaciones que requieran una baja latencia y un poco uso de batería, que pueda optimizar el uso de la batería, y también otras restricciones como puede ser, por ejemplo, la privacidad, ¿no? El poder ejecutar a lo mejor modelos offline y obtener los resultados sin necesidad de conexión a Internet también es un escenario donde TensorFlow Lite puede encajar. La arquitectura de TensorFlow Lite, como he comentado anteriormente, está compuesta básicamente de dos elementos, el conversor y el intérprete. El conversor es el que realiza las optimizaciones del modelo que yo previamente he generado en TensorFlow, con TensorFlow estándar. Es decir, tiene una serie de herramientas que realizan esa optimización. Y luego,
tengo el intérprete que es el que tiene las librerías que luego se ejecutan en los dispositivos. Este intérprete pues, podrá hacer uso de operaciones dentro del kernel, que normalmente pues, las tiene optimizadas, o bien puede delegar cierto procesado de esa inferencia a aceleradores hardware que los dispositivos finales puedan tener. El conversor. Vamos a hablar primero un poquito del conversor. Básicamente lo que convierte son modelos originales en TensorFlow grabados de una de estas maneras, o bien en formato 6Model, o bien en Keras, en formato H5, o bien con funciones, con concrete functions de TensorFlow 2.0. Las concrete functions son básicamente las TF functions de Python que se pueden convertir directamente en operaciones de un grafo. Y si tú tienes el modelo en uno de estos tres formatos, los puedes convertir a TensorFlow Lite, que básicamente lo que hace es convertir tu modelo en un formato que se denomina flat buffer, que luego comentaré. Recientemente hemos lanzado un nuevo conversor, un nuevo backend dentro de las librerías con TensorFlow 2.2. Y aquí, pues, bueno, recomendamos usarlo porque, bueno, pues incorpora nuevas clases de nuevas operaciones dentro de los modelos y, bueno, optimizaciones con respecto a los modelos anteriores. Entonces, recomendamos usar ese conversor en vez de alguna versión anterior. El conversor, como comentaba, básicamente realiza funciones de optimización. Lo que hace es un paso adicional, es decir, un forward pass en todo el modelo. Y bueno, pues la evaluación de los pesos que se han calculado previamente y, si fuera necesario, una cuantización. Normalmente se realiza cuantización sobre los pesos. También existe la posibilidad de hacer una estimación para realizar la cuantización de las funciones de activación, que es otro de los elementos clave dentro del modelo. Luego lo comentaré un poco más. Esta cuantización puede ser pues a FLOAT 16. Normalmente los modelos entrenados en TensorFlow están en FLOAT 32. La conversión puede ser a FLOAT 16 o incluso a enteros. A enteros, por ejemplo, es lo que es obligatorio para luego ejecutar un modelo en Coral. En la Coral STPU no se soporta ningún otro tipo de cuantización que no sea la conversión a enteros. Y de hecho, la conversión a enteros tiene que ser soportada tanto en los pesos como en las activaciones. Y luego explicaré cómo podemos estimar la cuantización en las funciones de activación. Si el tema de los conversores, aunque es bastante sencillo de utilizar, y luego vamos a ver un ejemplo de código, os parece complejo, la página de TensorFlow tiene ya unos modelos cuantizados en TensorFlow Lite y listos para descargarse y que se puedan utilizar directamente sobre, por ejemplo, un móvil o sobre una Raspberry o sobre dispositivos similares. Ahí tenéis la página web donde se pueden descargar esos modelos. Esos modelos no se pueden utilizar en la TPU Edge porque los modelos para ser utilizados en la TPU Edge requieren un paso adicional de compilación. Pero si es para utilizar en Android o en iOS, lo puedes descargar directamente y utilizarlos. He hablado sobre el conversor. Hablo ahora sobre el intérprete. ¿Qué hace el intérprete? El intérprete básicamente lo que hace es cargar el modelo en memoria, asegura que, bueno, pues todas las operaciones están soportadas y que no hay ningún problema, realiza una validación básicamente y un registro de las operaciones que se van a realizar. Luego también realiza la delegación del hardware. Básicamente hay unas clases en Java, por ejemplo, en Android, son clases Java, que son los delegators, donde tú puedes delegar, configurar la delegación al intérprete y luego él ya pues automáticamente delega esas operaciones del modelo a estos aceleradores, ¿no? Y finalmente realiza, obviamente, la inferencia, ¿no? Realiza la llamada, un método para realizar la inferencia. Entonces, resumiendo, si yo quiero desarrollar un modelo desde cero y quiero luego ejecutar una inferencia dentro de, por ejemplo, un dispositivo Android, ¿qué pasos tengo que realizar? Pues el primer paso es el entrenamiento y la generación de un modelo. Es decir, yo programo un modelo en TensorFlow, en mi máquina de desarrollo o donde quiera, o en Coral, o en, perdón, en Colab, o en un notebook dentro de Google Cloud, entreno y grabo el modelo en uno de los formatos soportados de los tres que hemos visto antes, de TensorFlow. Importante, obviamente, tiene que ser TensorFlow. Segundo paso, convierto el modelo. Esto también lo hago en mi máquina de desarrollo, un código Python. Ahora vamos a ver luego un ejemplo de cómo convertir un modelo de TensorFlow a TensorFlow Lite. Ese archivo TensorFlow Lite lo hago y lo copio en mi aplicación Android. Y escribo el código dentro de la aplicación Android para ejecutar la inferencia sobre el dispositivo. Todo esto para un dispositivo Android. Si fuera Coral, habría un paso extra que sería la compilación.
Como he comentado antes, bueno, las razones para convertir un modelo es, pues, hacerlo más pequeño, que la inferencia sea más eficiente, intentar utilizar menos energía y menos memoria, y el conversor tiene varias operaciones para poder realizar estas optimizaciones. La más importante es la cuantización. Hay otras, como por ejemplo el planning, como he comentado antes, el planning de ciertos pesos dentro de, es decir, eliminarlo directamente como si fuera un dropout. Pero el más importante es la cuantización. Voy a describir brevemente qué consiste la cuantización. La cuantización básicamente es convertir un rango grande de valores. Imaginad que tengo una serie de valores, por ejemplo, los pesos de mi red neuronal o las entradas de mi red neuronal. Yo sé que esos valores van entre menos 100 y 50.000, por ejemplo. Entonces, la cuantización consiste en reducir ese rango entre menos 100 y 50.000 a un rango más pequeño. Por ejemplo, un rango de enteros, un rango de 8 bits, entre 0 y 255. O entre menos 128 y 127. Entonces, obviamente, en este proceso de cuantización se pierde precisión. Es obvio. Yo tengo un rango mucho más amplio al principio. Si lo quiero convertir a un rango más pequeño, voy a perder precisión. Entonces, alguno se podría preguntar, ¿esto representa un problema a la hora de realizar inferencia con modelos de machine learning? Bueno, se ha visto experimentalmente que no. Se ha visto experimentalmente que una pérdida de precisión en los pesos y en general en la realización de inferencia dentro de machine learning no representa una pérdida de luego de la precisión del performance del modelo a la hora de realizar la inferencia. De hecho, esto también lo hacen las TPUs de nube. Las TPUs de nube convierten de Float 32 a BFloat, a un formato intermedio que se llama BFloat 16, que ocupa la mitad. Y bueno, las TPUs en nube, las Cloud TPUs, tampoco se... Ahí es donde se vio que una pérdida de rendimiento, pues no... Perdón, una pérdida de precisión no afecta al rendimiento. Bueno, pues en la cuantización, una cuantización todavía más intensa como esta de convertir a 8 bits, pues tampoco. La cuantización, como digo, se basa en reducir, ¿no?, el rango en el que trabajo. Y bueno, en una red neuronal, básicamente la inferencia es básicamente multiplicar matrices, ¿no? En una unidad de una red neuronal, básicamente lo que se hace es multiplicar los pesos por las entradas, es decir, el sumatorio de los pesos, W sub I por X sub I, más luego los bias, ¿no? Es decir, básicamente lo que estamos a la hora de hacer inferencia en una red neuronal es multiplicar matrices. Entonces, cuando multiplicamos matrices, obviamente, si queremos realizar una cuantización al multiplicar matrices, tenemos que tener en cuenta que los resultados podrían, el resultado de la multiplicación podría exceder, ¿no? Es decir, si yo tengo un peso que es de 64 y otro peso que es de 64, la multiplicación va a exceder 256, ¿no? Entonces, claro, pues tengo que tener cuidado también con, pues, todo el rango dentro de la red neuronal que no me supere, pues, ese rango inicial que tengo dentro de mis enteros, ¿no? Entre 0 y 255. Entonces, pensando en eso, hay dos tipos de cuantización. Una cuantización post-training, es decir, que una vez que yo he entrenado el modelo, realizo la cuantización. Esta obviamente es más sencilla, porque ya sé, ya tengo todos los pesos de la red neuronal y ya sé más o menos el rango en el que va a oscilar. El otro tipo de cuantización es la cuantización, que es la que se llama training aware, es decir, mientras está entrenando el modelo. Obviamente, esto se realiza durante el entrenamiento, implica complicar todo el proceso de entrenamiento, pero obviamente es una cuantización más fina, más precisa, porque me permite cuantizar, pues, capa por capa, incluso unidad por unidad, ¿no?, sin tener en cuenta el total. El despliegue de un modelo en un dispositivo, lo he comentado antes en una presentación, pero esta transparencia yo creo que lo ilustra mejor. Es decir, yo tengo el modelo en TensorFlow, lo genero, el modelo en TensorFlow, bien con Keras, utilizando el API de bajo nivel. Lo grabo en uno de estos tres formatos, formato Keras, en formato SageModel o con Concrete Functions. Y luego lo que hago es convertirlo. Esta conversión genera un archivo de formato Flight Buffer y este archivo luego lo paso al cliente, por ejemplo, un cliente Android, donde tengo un intérprete, una serie de clases Java que me presentan al intérprete, y este intérprete ya, pues, a la hora de realizar la inferencia, puede o no delegar la ejecución de ese modelo a aceleradores hardware que yo pueda tener. Bien, formato Flat Buffer. He comentado antes que lo que hace básicamente el TensorFlow Lite es convertir el modelo original en formato Flat Buffer. ¿Por qué se utiliza este formato? Bueno, es un formato muy, muy simple, muy, muy ligero, disponible en varios lenguajes. Y básicamente una de las ventajas que tiene es que
Bueno, FlatMath lo que hace es serializar los datos, serializar el modelo original, los datos, los pesos del modelo original, lo que hace es que los serializa. Y la ventaja que tiene FlatBuffer es que a la hora de serializar, de coger algún peso, algún parámetro dentro del modelo, no hace falta leer todo el archivo hasta llegar a él. Es decir, no hace falta hacer un parsing completo de toda la información antes de llegar a él. Entonces, bueno, es el formato que se utiliza en TensorFlow Lite para convertir el modelo en TensorFlow Lite. Para convertirlo es muy sencillo. En Python es simplemente pues, coger el modelo original y convertirlo. Y esto lo que haría sería convertirlo de TensorFlow a TensorFlow Lite, en principio sin ningún tipo de cuantización, es decir, conservaría la precisión original en Flow 32 que yo haya realizado. Para que veáis una demo, os voy a enseñar mi pantalla. Aquí tenéis un código en Python que básicamente lo que hace es lo siguiente. Se descarga un modelo en MobileNet 2 y lo graba en disco. ¿Vale? Esto simplemente descargárselo, el modelo original, un modelo en Keras y lo graba en disco. Y luego voy a utilizar un conversor y este conversor lo que va a hacer va a ser convertirlo a TensorFlow Lite. Entonces, simplemente son estas líneas, utilizar la clase TFLightConverter, llamada al método convert, y esto va a convertir el modelo en TensorFlow Lite. Como no le estoy especificando ninguna acción de cuantización, la acción por defecto es dejármelo como está, con la misma precisión, con lo cual aquí no voy a ver una reducción, ¿no?, de tamaño significativa. Sin embargo, en la segunda opción, pues lo voy a convertir, esto obviamente no es usual, solamente lo hago para demo, pero voy a realizar una segunda conversión, donde aquí ya le detallo algunas de las opciones de optimización. En este caso, esto lo que me está diciendo, este parámetro, el parámetro optimization dentro del conversor, yo aquí lo que le estoy obligando es a que convierta los pesos a enteros, con lo cual, en este modelo voy a convertirlos a enteros y, por tanto, me va a reducir la capacidad por 4, porque si los Flow 32 ocupaban 32 bits y los enteros ocupan 8 bits, pues la reducción va a ser de 4. Entonces, ¿veis qué sencillo la conversión de TensorFlow a TensorFlow Lite? Es este trozo de código, lo voy a ejecutar para que veáis la salida. Vamos a ver pues, dos modelos generados en TensorFlow Lite, es decir, dos modelos de TensorFlow Lite generados y vamos a ver en un momento la diferencia de tamaño entre ellos dos. Aquí los tenemos. Entonces, este es el modelo que se ha descargado en formato NH5. Este es el modelo descargado que ocupa, pues, como veis, aproximadamente unos 14 megas. Este es el modelo convertido a TensorFlow Lite. Aquí lo único que ha hecho ha sido convertirlo a FlatBuffer. Y como veis, no hay reducción de tamaño significativa. Y esto, de nuevo, es porque no he hecho ninguna cuantización. Y este último ya es un modelo que está cuantizado con los pesos a 8 bits. Y aquí sí que veis una reducción significativa. Ha pasado de 13-14 megas a 3,5 megas. Una reducción aproximadamente de por 4. Entonces, esto es pues precisamente por eso, por la conversión a 8 bits que le he forzado. ¿Vale? Bien, pues continúo con la presentación. Aquí tengo, esto es una transparencia que básicamente lo que cuenta es qué tipo de cuantización quiero realizar. Bueno, pues depende del dispositivo que tengas, depende del dispositivo donde luego vayas a realizar la inferencia. El modelo no es obligatorio que se cuantice, si no necesitas que se cuantice, pues simplemente lo conviertes a TensorFlow Lite, al formato FlatBuffer y ya está. Pero si luego, por ejemplo, lo quieres utilizar en GPUs de nube, pues típicamente se suele convertir a Flow 16, eso se especifica como uno de los parámetros del conversor, y luego si quieres convertirlo a 8 bits, pues puedes tener la opción de convertirlo todo con los pesos únicamente, o bien con los pesos más las entradas. Y ahora comentaré cómo vamos a convertir las entradas. En principio no sabemos qué hay de entrada. Ahora veremos cómo se hace. Entonces, depende un poco del dispositivo final, cómo lo quieras, qué capacidad tenga y cómo lo quieras convertir. Entonces, estrategias de cuantización hay básicamente tres. La que se llama Dynamic Rate Quantization, que lo que hace es convertir únicamente los pesos. Nuevamente, pues, para un hardware para ejecución en CPU, para hacer un dispositivo más sencillo y que funcione más rápido. La que se denomina Full Integral Quantization, que convierte todo, convierte tanto los pesos como las entradas. Esta es la que necesita el dispositivo Coral, convertirlo todo, tanto la TPU, perdón, tanto los pesos como las entradas. Y luego la que se llama Flow 16 Quantization, que obviamente pues, lo que convierte son los pesos a 16 bits.
Entonces, ¿cómo cuantizamos las entradas? Los pesos es obvio, ¿no? Más o menos sabemos, si tenemos un modelo ya terminado en TensorFlow, sabemos cuáles son los pesos y podemos convertirlos a, podemos cuantizarlos al valor que queramos porque sabemos, podemos medir el origen y el final. Pero, ¿qué pasa con las entradas? Pues las entradas, lo que se hace es una estimación. El propio conversor tiene una opción para poder estimar las entradas. Lo que haces es, a través de una función en Python, le pasas pues una estimación de lo que sería tu dataset de entrada y esto básicamente es un generator dentro de Python, que lo que te hace es te va generando pues las estimaciones de las entradas que tú vas calculando, y esta función se la pasas como parámetro al conversor, y el conversor pues ya él solo más o menos pues te va calculando el valor mínimo y el máximo de esas entradas que tú le introduces como estimación y es lo que utiliza para optimizar. A ver, aquí daros cuenta que básicamente lo que está intentando calcular el conversor es una función lineal de conversión. Es decir, el convertir de un rango grande a un rango pequeño es básicamente una función lineal. Entonces, una función lineal de dos parámetros. Entonces, lo que hacemos es pues, pasarle pues, los valores mínimos y máximos para que él haga las conversiones. Si por ejemplo, como esto es una estimación, si al final se pasa, o sea, si pasamos un parámetro, algún parámetro de entrada que esté por encima del valor máximo o por debajo del valor mínimo, pues al final pues se acota y ya está. Pero si has pasado una estimación, se supone que la mayoría pues van a estar dentro de ese rango. Entonces, para convertir, por ejemplo, a corales CPU, es súper importante que estén convertidos tanto los pesos como también haber realizado una predicción de las estimaciones. Entonces, hay parámetros especiales para forzar esa conversión a enteros, que es lo que necesita Coral para luego trabajar. Hasta aquí básicamente he hablado del conversor, de las opciones de optimización, del formato flat buffer, que es lo que utiliza el conversor, ¿no? Lo que tenemos en el formato TF Lite. ¿Qué pasa con el intérprete? Bueno, el intérprete son un conjunto de librerías que yo tengo que llamar y ejecutar dentro de mi dispositivo móvil. Básicamente, para realizar una inferencia, son estos tres pasos. Primero tengo que cargar el modelo, preprocesar los datos si fuera necesario, ejecutar la inferencia y utilizar el resultado. En Android he extraído un trozo de código para poder para realizar estos cuatro pasos anteriores, y como veis, bueno, pues lo primero es llamar a la clase intérprete, crear un nuevo objeto de la clase intérprete a la que le paso pues el modelo que lo he cargado previamente, lo tengo almacenado. Y luego una serie de opciones. Entre estas opciones está, por ejemplo, la opción de delegación de hardware, ¿no? Aquí añado, por ejemplo, un delegado, que es de nuevo una clase Java, para pasárselo al intérprete. Y también pues, el número de hilos que quiero para la ejecución. El segundo paso es el procesado de señal. En este caso, pues convertir mi imagen a una clase TensorImage y ejecutar la inferencia con tflight.run, con la imagen que le he pasado y el intérprete que he generado anteriormente. Y con esto ya pues ejecuto la inferencia y pues es una clasificación, pues obtengo las probabilidades que me da la ejecución de la inferencia. Bueno, hasta aquí TensorFlow Lite para móviles y dispositivos finales como por ejemplo la Edge CPU. TensorFlow Lite hemos sacado recientemente una variante que se denomina TensorFlow Lite para microcontroladores, que permite pues la inferencia en dispositivos muy pequeños, dispositivos pues, tipo Arduino, un SparkFun, es decir, dispositivos muy pequeños que básicamente no tienen dependencia en el sistema operativo, no tiene tampoco ningún tipo de acelerador. Entonces, la característica que tiene TensorFlow Lite para microcontroladores es que, bueno, es capaz de ejecutar modelos muy pequeños, ¿no? En torno a, fijaros, incluso menos de 20K, ¿no? Y, bueno, pues poder realizar operaciones de inferencia en este tipo de dispositivos. Ya hay documentación, de hecho, por ejemplo, Arduino pues ya tiene varios ejemplos para ejecutar TensorFlow Lite en estos dispositivos. Entonces, con 20, 30 euros que te puede costar uno de estos, pues puedes ejecutar modelos de Machine Learning directamente sobre ellos. Bueno, vamos a la demo. En la demo vamos a entrar en Coral, el dispositivo Coral. Yo tengo ahora mismo conectado a mi Mac una placa y quería acceder a la placa y que vieras un poquito pues, qué tipo de cosas se pueden hacer y cómo es la programación, ¿vale?
Bien, la demo, en principio, primero os voy a contar algo de, os voy a mostrar cómo se realiza la inferencia dentro de Coral, y luego os voy a contar también el servicio de AutoML que está en Google Cloud, que lo que te permite es generar modelos, entrenar modelos con tus imágenes, generar modelos que te los genera el servicio, y esos modelos se pueden descargar en el dispositivo Coral para realizar directamente la, la inferencia. Pero antes, vamos al dispositivo. Yo ahora mismo estoy ya dentro del dispositivo. He accedido simplemente por SSH. Yo la Coral la tengo ahora mismo conectada al Mac, únicamente con el puerto de alimentación. Está conectada vía Wi-Fi. Y existe una herramienta que las ha contado Almo antes, que es MDT, Mender Development Toolkit. Pero bueno, también la puedes configurar con SSH y con las utilidades de Debian normales y corrientes. Entonces, entras por SSH. Y, bueno, y directamente pues ya entras dentro de la placa. Entonces, una primera demo que podemos hacer ahora. Tengo aquí el modelo Inception 2, la versión 2 de Inception, que la tengo para que veáis un poquito la diferencia entre un modelo compilado y no compilado, ambos en TensorFlow Lite. Para que veáis la diferencia, tengo aquí dos modelos. Uno con TensorFlow Lite, cuantizado, y el otro... perdón, estos son. Uno está compilado y el otro no, correcto. Uno está compilado y el otro no. Es decir, los dos están con TensorFlow Lite, pero uno está compilado y el otro no. Entonces, ¿qué quiere decir que uno esté compilado y el otro no? Que básicamente uno está ya preparado para ser ejecutado dentro de la STPU y el otro no. Entonces, si ejecutamos los dos modelos, estos son básicamente modelos de clasificación de imagen, voy a ejecutarlo con. Voy a ejecutar este comando que básicamente lo que hace es ejecutar dos veces el clasificador, una con el modelo con compilar y otra con el modelo sin compilar. Entonces, fijaros la diferencia que hay en el tiempo de inferencia. Es la misma imagen, el mismo algoritmo, y fijaros la diferencia que hay entre la inferencia con uno de los modelos, el compilado, con el no compilado. 35 milisegundos contra 600 y pico. Eso es porque básicamente uno de los modelos se ha ejecutado en la CPU y el otro, al estar compilado, se ha ejecutado en la TPU. Si vemos el código, veis que es súper sencillo. Es un código Python que lo que veis aquí es básicamente realiza dos funciones. Bueno, el parseado inicial de los parámetros, lee el fichero de etiquetas, o sea, el diccionario, inicializa el motor de clasificación y realiza la inferencia. Aquí en Classify with Image, esta es la inferencia. Y con eso me imprime el resultado de la predicción. Entonces, aquí con lo que os quería mostrar es la enorme diferencia que va a haber entre un modelo compilado y otro no. Que básicamente, bueno, pues uno se ejecuta en la CPU, no aprovecha las capacidades que tiene la placa y el otro sí. Modelos un poco más avanzados de, por ejemplo, detección de objetos, pues también están disponibles. Todos estos códigos están disponibles en la página de documentación de Coral, ¿vale? Si vemos el código para la detección de objetos, pues veis que también es muy sencillo. Básicamente aquí se llama de nuevo al motor de al, se inicializa, después del parseado de los parámetros, se llama al motor de detección. Bueno, se abre la imagen, se ejecuta la inferencia, y aquí, bueno, el procesado es un poco más complejo porque tienes que ver las cuatro coordenadas del cuadro que te ha pintado, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis, por ejemplo, la ejecución, la acabo de ejecutar, me da muchos parámetros, pero bueno, los más relevantes son los que tienen una precisión mayor. Esto básicamente es la detección de una persona, ¿vale? Bien, esto en cuanto a la ejecución en Python de modelos de TensorFlow Lite compilados dentro de Coral. Si volvemos a la presentación, como os comentaba antes, obviamente el ejecutar estos modelos requiere un paso de compilar el de hacer el modelo, optimizarlo con TensorFlow Lite, compilarlo, etc. Puede ser tedioso porque, bueno, luego esto, aunque parece todo muy, muy trivial, luego pues te puede dar fallos el compilador, o el compilador te deja muchas operaciones fuera de la TPU, entonces todo esto lo tienes que optimizar. Entonces, si te quieres ahorrar todos esos problemas, puedes utilizar los servicios de AutoML de Google, el Vision API y el Video API, perdón, estos dos, el AutoML Vision y el AutoML Video, que te generan modelos que puedes ejecutar luego directamente en Coral. ¿Cómo se ejecutan
¿Cómo se ejecutan estos modelos? Bien, esto os estoy mostrando ahora la os estoy mostrando ahora la consola de una consola de Google Cloud donde tenemos donde tengo un proyecto con una serie de modelos ya entrenados con imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este modelo de clasificación de imágenes. Si nos vamos aquí, pues aquí básicamente la forma de entrenarlo es muy sencillo. Tú subes una serie de imágenes que están etiquetadas, le das a un botón de entrenar y ese botón de entrenar ya pues te genera un modelo automáticamente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues tengo un dataset con tipos de flores, que es uno de los ejemplos que tenemos en la documentación. Este ejemplo está ya etiquetado. Y luego lo que hago es pues entrenarlo, evaluarlo y el servicio me genera un modelo automáticamente. Es decir, es Google que te genera el modelo con tus datos. Entonces, ese modelo que está ya generado, pues lo puedo exportar a TensorFlow Lite, a TensorFlow en JavaScript, a CoreML para utilizarlo en dispositivos iOS, a un contenedor o directamente a la Coral XTPU. Entonces, para exportarlo simplemente le doy a la función de export y me lo pone en un bucket de Google Cloud Storage y a ese bucket pues me lo bajo y lo llevo directamente a Coral. Esto para visión, pero también lo tenemos para vídeo. Este es incluso más potente y más interesante. Si quiero realizar, por ejemplo, seguimiento de imágenes o de objetos dentro de un vídeo, por ejemplo, esto de aquí, estos son vídeos que están aproximadamente de un minuto cada uno, que están entrenados para detectar coches y camiones. Entonces, estos vídeos, pues lo mismo, puedo entrenar un modelo de vídeo, y ese modelo luego lo puedo descargar aquí a TensorFlow Lite, mi CPU, para descargarlo directamente en Coral. El etiquetado de esto, igual que en visión, puede ser a lo mejor un poco tedioso, pero bueno, que sepáis que la propia herramienta web de la consola ya tiene la posibilidad de poder etiquetar directamente en web. Entonces, bueno, lo hace al menos más sencillo, no tienes que utilizar una herramienta aparte, directamente en la web puedes etiquetar tanto vídeos como imágenes para luego pues, entrenar el modelo. Bueno, pues si yo para imágenes me he descargado un modelo directamente de Cloud Storage. Habéis visto que cuando pulsaba en un botón, pues iba a Cloud Storage y me he descargado directamente los modelos. De hecho, aquí están, no les he cambiado el nombre, ¿vale? Esto es lo que me genera el servicio de AutoML Vision. Me genera el diccionario, es decir, las etiquetas, me genera el modelo en TensorFlow Lite, que ya está compilado, y luego, pues, unos metadatas en JSON por si quiero utilizarlos. Entonces, ¿y esto? Pues, ¿qué hago para utilizarlo en Coral? Pues lo mismo, el mismo código que os he mostrado antes para clasificar la imagen, tal cual, es decir, sin hacer ningún cambio. Cojo de nuevo, parseo los parámetros de entrada, leo las etiquetas, inicializo el motor de clasificación y realizo la inferencia, ¿vale? Y entonces esto utilizándolo con el modelo que me acabo de descargar, como ves es que ni le he cambiado el nombre ni nada, aquí estoy llamando al clasificador con la imagen, lo ejecuto y me da la inferencia, ¿no? En este caso, bueno, pues era un girasol y me da la precisión con el girasol. Entonces, este modelo ha sido, en concreto, pues lo he utilizado con AutoML Vision. Y ¿qué más? Otra demo, por ejemplo, que tiene la TPU, para que veáis la diferencia que hay en rapidez entre utilizar la TPU como acelerador hardware y no utilizarlo. Hay una demo que viene por defecto dentro de la STPU, que básicamente lo que hace es mostrar un vídeo y detectar coches dentro de una autopista. Entonces, vamos a ver si se puede cargar. A lo mejor no se ve bien con la emisión en directo, pero bueno, aquí veis el modelo que se está ejecutando ahora mismo en la placa con una serie de coches ejecutados que circulan por la autopista. Como veis, la inferencia es rapidísima, rapidísima, porque está ahora mismo utilizando la TPU. Esta demo tiene una posibilidad de quitar la TPU dándole al botón N, y veis, ahora mismo le acabo de quitar la inferencia, el uso de la TPU, está utilizando la CPU exclusivamente y veis cómo va mucho más lento. Espero que se vea bien en el streaming, pero vamos, la diferencia entre utilizar
la CPU, lo voy a cambiar de nuevo, la CPU, fijaros la rapidez con la que va ahora mismo, va mucho más rápido gracias al uso de la TPU. Bien, corto aquí. Vale, y vuelvo a la presentación. Bien, los servicios de AutoML que he comentado antes no solamente son para la STPU, también se soporta obviamente pues, el exportar modelos de TensorFlow Lite para ser utilizados en dispositivos móviles o en NVIDIA o, o incluso con el kit de Machine Learning de Firebase, ¿vale? Y en ese entrenamiento, obviamente es un entrenamiento que, y la conversión, obviamente pues no te da tanta flexibilidad como si tú lo programaras, pero bueno, te da ciertas opciones. Por ejemplo, en el AutoML Vision Edge tú puedes configurar ciertos parámetros a alto nivel, ¿no? Pues oye, si quieres utilizarlo para baja latencia, para una precisión más alta o un balance entre ambos, pues incluso te da estimaciones de latencia para ciertos dispositivos móviles. Todo eso te lo da el servicio de AutoML de visión a la hora de realizar el entrenamiento del modelo para luego convertirlo a TensorFlow Lite, para luego pues, exportarlo, perdón, a TensorFlow Lite. Y eso es todo por mi parte. Voy a echarle un vistazo al Q&A, a ver si hay alguna pregunta. No veo ninguna pregunta y no sé si estoy en el correcto, espero que sí. A ver, voy a mirarlo en el otro. A ver, lo veo aquí. A ver si tenemos alguna pregunta aquí. Pues no estoy viendo ninguna. Con lo cual, pues a ver si vemos la visión de YouTube. A ver si hubiera alguna. Se van a compartir las slides, veo por aquí. En principio lo tenemos que mirar. Intentaremos compartirlas, pero tenemos que comprobarlo. No veo preguntas por aquí, tampoco veo preguntas en el chat. Pues en principio pues lo podemos concluir aquí. Voy a dejar a lo mejor un minutito más por si alguien se anima y quiere preguntar algo. Si no, comento, bueno, alguna de las preguntas están relacionadas con la TPU Edge, por ejemplo, lo de colar, aunque creo que ya lo respondió Andrés. No se puede conectar una STPU a una instancia en colab, o sea, eso ya seguro. Sí que se pueden conectar las cloud TPU de nube, es así. Pero la STPU en no se pueden conectar a un coral. También preguntaban el STM, la ejecución de modelos de operaciones del STM. No por ahora, aunque yo creo sinceramente que no es una limitación hardware, es más que el intérprete pues no tiene todas las operaciones implementadas y por tanto pues no está optimizado para el STM. Pero vamos, la idea es mejorar el intérprete y que se soporte más operaciones. Y bueno, creo que de las TPU no había más. Bueno, pues nada, pues si os parece lo dejamos aquí. Agradecer de nuevo al GDG toda la infraestructura y la oportunidad de invitarme. Y nada, y pues podemos ya cerrar la conexión. Muchas gracias.